En la jarabe elaboramos distintos tipos de productos. Como finca agrícola elaboramos cereales, elaboramos forrajeros, tenemos algo de almendra, algo de nogales y aparte viñedo, olivar y ganadería de oveja manchega, con los cuales realizamos nuestro vino, nuestro queso y nuestro aceite virgen extra. En junio del 2019 la Unión Europea nos reconoció esta tierra como vino de pago. Esa singularidad que nos han reconocido es porque realmente es singular a todo lo que nos rodea. En toda esta zona no hay nada como esto. Lo que más me apasiona es justamente esa incertidumbre de no saber qué va a pasar dentro de una semana. Puedes tener un cambio climatológico muy grande y sobre todo trabajar con materia viva. Aunque hagas lo mismo todos los años, el producto resultante va a ser distinto. Es muy bonito todos los años tener el reto de, con las condiciones cambiantes que tengas, elaborar siempre el mismo producto o mejor. La poda es una práctica viticultural necesaria en cuanto a calidad. La poda te va a marcar la producción del año que viene, pero también te va a marcar la de dentro de 2 años. Luego el resto, pues ya yo creo que es un poco de sobra conocido. Va a empezar la planta a vegetar, en junio así van a empezar a salir las inflorescencias, después van a salir los racimos y luego la vendimia. Los pasos en la bodega en nuestro caso es muy tradicional. Nosotros lo que vamos a hacer y nos va a distinguir sobre todo de muchas bodegas es que vamos a utilizar OBIS para lo que es el remontado. En nuestro caso lo que vamos a hacer es vaciar esos depósitos en un OBI, en un depósito voladizo, y lo vamos a suspender por encima de los depósitos y vamos a volver a abrir el caldo para que rompa el sombrero y se vuelva a homogeneizar la mezcla. De forma que extraigamos lo máximo posible de calidad de la uva que va a estar en el sombrero. Un bodeguero puede manipular o puede corregir o puede mejorar cualquier vino siempre que esté en depósito. En el momento que lo meta en botella, ya no hay forma de mejorar o de cambiar. Entonces es un proceso clave. Es lo que va a hacer que el vino evolucione según nosotros queremos que evolucione. Para nosotros, la concesión de la DOP La Jaraba es la satisfacción y la culminación de un proyecto que ya comenzó en aquellos años con aquel objetivo y con la confianza de que aquello llegaría en algún momento. Esto ha sido una auténtica satisfacción para toda la familia, este gran reconocimiento que se nos ha dado.